Bueno, yo asisto a una escuela, ¿verdad? Los martes en la noche, donde ya me habían hablado de que ayunaban 40 días, ¿verdad? Y yo solamente escuchaba a algunos de los alumnos que hacían este ayuno. Y a veces me pedían ayuda, como conozco a algunos sacerdotes, de que les llevara el aceite, el agua y la sal a exorcizar. Y pues yo, como el burrito, pues yo llevaba y traía, pero realmente no me había yo comprometido, ni había preguntado más, ni nada. Simplemente decía, bueno, quién sabe por qué hacen un ayuno tan largo y ya. Sino hasta que le pregunté a mi amiga, fueron dos, ¿verdad? Violeta, Román y Olivia Chanté, ellas dos, que ya lo han hecho varias veces. Y Olivia fue quien me dijo, pide porque es una gracia, ¿verdad? No es cualquier cosa, etcétera. Entonces estuve pidiendo por esa gracia y finalmente Dios me concedió la gracia de estar atraída a el ayuno de los 40 días, que luego un poco me entra lo humano porque digo, ay, no, este año fueron 43 días más la Semana Santa fueron un total de 46 días, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces finalmente acepté el llamado de Jesús a esto y así fue que comencé el ayuno. Empezando el ayuno yo le pedí varias cosas, porque pues siempre es uno muy bueno para pedir, pero también más difícil para dar. Yo le pedí primero que nada a Jesús discernimiento, también le pedí sanación porque tenía un problema en mis vértebras, que no había yo, de verdad, ni siquiera con mi familia había compartido muy abiertamente, solo con mis hermanos pues porque yo vivo acá y en San Francisco, mi familia vive en México y no quería yo preocupar. Y la otra cosa que le pedía yo a Jesús es que me diera más voluntad para ayudar a los homeless, porque en un tiempo pasado él me había pedido que, ¿verdad?, que hiciera más por los indigentes, perdón, por los indigentes, ¿verdad? No nada más darles el pan o ayudarlos, sino hacer oración por ellos, ¿verdad? Creo más específicamente oración de sanación, y de hecho fue en un Domingo de Ramos hace 2 años que sentí eso muy fuertemente a través de su presencia en la Divina Misericordia en la misa de Ramos, y yo hablé con el párroco de esa iglesia, etcétera. Entonces, pero había algo que me detenía. Entonces, eso fue lo que me ayudó este ayuno a romper con todo eso, ¿verdad? Y sí, ahí yo creía difícilmente cuando decían que te va mostrando los pecados capitales, pero fue luego, luego en la primera semana, casi, no casi, día por día me enseñaba uno u otro cómo estaba alrededor mío, cómo yo había ofendido de esa manera, o cómo yo podía más que nada mejorar mi actitud y mi vida espiritual para con eso, ¿verdad? Eso fue bastante impresionante. Y bueno, y en cuanto a y sí, sentir a asistir a misa diaria y la comunión fue sumamente importante, ¿verdad? También, no hacer trampa. Mi hijo era el que probaba las comidas de sal y de todo, ¿no? Entonces, pedirle bastante voluntad para eso. Y ya no sentirme tan preocupada por cómo iba a hacer la ayuda y la oración a los indigentes, sino dejarme ir con él, ¿verdad? Y finalmente, mi sanación en mi cuerpo, que yo hice este ayuno de la mano con mi doctor, ¿verdad? Y entonces él me dijo, mi doctor es ateo, y entonces, y yo hasta le mandé un email, nada más para confirmarle, digo, ayuno que estoy haciendo es porque le estoy pidiendo un milagro a Jesús en mi vida, y también lo pedí con intercesión del padre Emiliano Tardif, que sé que está en proceso de beatificación, ¿verdad? Entonces, pero solamente porque yo quería que hubiera algo escrito allí, y como también un compromiso de mi parte, ¿verdad? Y pues sí, mi doctor me dio permiso también de hacer el ayuno, y conforme me fuera sintiendo, pero también yo dejé todo el medicamento, ¿verdad? Todo el medicamento que estaba tomando, que la alta presión y que esto y que el otro, y él siempre preocupado porque mis papás, los dos, tienen diabetes, entonces siempre me ha estado cuidando de eso, pero al final
conforme ustedes también nos presentaban las oraciones y todo, sí sentí la fortaleza de dejar eso y dejé todo y le avisé a él y él estuvo, ok, dice, si te sientes bien, adelante. Entonces, finalmente, le dije, ya casi voy terminando el ayuno, saqué mi cita, etcétera. Entonces, fueron los 43 días de ayuno y luego los 3 días de San Pablo, ¿verdad? Que fueron Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, que sinceramente yo sí veía que era algo imposible de hacer, ¿verdad? Hasta que llegados los días, mi amiga Oli otra vez me dice, no dejes, no dejes, sigue adelante, ¿verdad? Y entonces me motivó bastante y en ese aspecto sí no quiero olvidar de dar testimonio sobre para quien se quiera animar de los 3 días del ayuno de San Pablo, que también lo he compartido, como soy directora espiritual, lo he compartido con algunas religiosas y con algunos sacerdotes también y increíblemente algunos dicen, yo no soy capaz ni siquiera de un día de ayuno o cómo es eso, me tienes que decir más, ¿verdad? Y es precioso cómo ellos se han sentido atraídos a saber también un poco más de esto. Pero los 3 días de ayuno fueron tan hermosos porque lo único, ¿verdad? Que los que ustedes que ya saben, son profesionales en esto, a que solamente la comunión, nada más, no pan, no agua. Y cuando tomé la comunión en esos, el triduo pascual, ¿verdad? Cada vez que yo tomaba la comunión, sentía como mi estómago se llenaba como si hubiera dado una de las mejores comidas de mi vida. Y también otra cosa preciosa que me sucedió fue, y lo compartí con algunos de los sacerdotes, es que cuando me daban la comunión, al hincarme yo, los 3 días sentía que había tomado un gran vaso de agua o un bote de agua. Entonces nunca, nunca estuvo seca mi boca, nunca tuve la sed. Entonces pero yo sentía eso, decía, Dios mío, esto es increíble, ¿cómo, verdad? ¿Cómo siento yo eso? Pero te doy gracias para tu honor y tu gloria, ¿verdad? Entonces, eso fue muy, muy importante, pero también debo de ser sincera que lo único que hacía a veces era enjuagarme mi boca con el agua exorcizada, con un poquito de sal, pero en esos 3 días, especialmente cuando me enjuagaba la boca acá en mi casa, no comer, no, ¿verdad? Ni tomar nada, procuraba ni siquiera tomar de eso, ¿verdad? Pero sí sentía que se hacía como efervescente en mi boca. Yo no sé si era por las dos, como soy del norte de México, por las 2 o 3 norteñas que me aviento de vez en cuando, y sí se sentía efervescente. Decía, ay, Dios mío, yo solo oía esto de la gente que anda en muy malos pasos, ¿verdad? O uno escucha eso en las películas, y así yo decía, ay, y me ponía a pensar, ¿verdad? Tal vez, no tal vez, que tengo que cambiar también, mejorar mi forma de hablar y de decir las cosas y así. Entonces, y eso sucedió los 3 días. Ya después de allí terminé y ya no sucedió, pero fue una cosa muy especial. Y el testimonio de sanación, que era el que me dijeron algunas personas y sé que tenía que compartirlo, es porque básicamente mi doctor, ya cuando acabé el ayuno completamente, inmediatamente le dejé saber a mi doctor y me mandó a hacer estudios de todo. Y entonces en los estudios él me dice, porque les vuelvo a repetir, él es ateo, ¿verdad? Incluso me comentaba que se mete en problemas con la familia porque trabaja en Navidad, trabaja en Año Nuevo, él trabaja días festivos, él trabaja todo, Semana Santa, porque pues él no tiene ninguna costumbre religiosa. Pero en fin. Total, él me dice estas palabras, ¿verdad? En inglés, me dice, quiero decir que como que tu cuerpo se reseteó completamente. Dice, pero decir eso no es ser justo. Realmente tu cuerpo se reseteó completamente. Ahorita ya no ocupas ningún medicamento, no ocupas absolutamente nada. Solamente voy a estar checando periódicamente tu presión, ¿verdad? Y todo. Pero realmente eso fue es una cosa increíble, ¿verdad? Y dije, bueno, muchas gracias. Y entonces yo le decía que me hiciera la resonancia magnética de mi espalda para checar mis vértebras, porque yo le dije, yo estoy segura que algo cambió en mí, porque un día que estaba haciendo bastante oración, sentí como un estirón muy grande en mi espalda, pero no de esos estirones que dan los huesitos, no, algo como si fuera un tronco grande que se estiró así.
Y yo le trataba de escribir y decía, no, 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 porque la resonancia es muy cara, no la ocupamos. Médicamente nada va a cambiar en ti porque así es, tu dolor crónico ya es de por vida. Mi dolor es 24 horas, era 24 horas los 7 días de la semana. Inclusive cuando me volteaba dormida, el dolor me despertaba porque es un dolor muy fuerte, porque el líquido de mis vértebras se salió, de dos de mis vértebras, entonces están prácticamente hueso con hueso y ese dolor pues es constante, ¿verdad? Es un dolor fuerte. Aún así yo lo callé, yo seguía haciendo todas mis cosas en los ministerios de la iglesia y que la preparación de la Virgen de Guadalupe para allá y para acá y realmente trataba de que nada me detuviera y claro, tomando mis terapias físicas con mi doctor y todo eso. En fin, pero él decía, es que eso nada va a cambiar. Lo que te podemos decir es, y hablando con los especialistas, es un equipo muy grande que incluso me dieron clases de biofeedback que solo se le dan a los atletas de alto nivel y dará, pero me ayudaron muchísimo. Jesús me ayudó a abrir todas esas puertas para mí. Y entonces, otras las posibilidades dicen, no, pues lo único es que tienes que aprender que vas a vivir con este dolor ya de por vida 24/7 y todas las clases que te damos es solo para que el cerebro aprenda a manejar el dolor y lo aminore para que puedas tener una calidad de vida. Pero realmente yo no quise tomar ninguna droga o medicamento fuerte para eso porque muchos son adictivos, tratamos con uno y la verdad me puso en un fondo oscuro terrible que yo les decía a los médicos y ellos la verdad no me escuchaban hasta que yo decidí dejarlo antes de lo del ayuno, ¿verdad? Dije, no, yo voy a dejar esto. Porque esto me estaba, me, no era yo, ¿verdad? Ya estaba en un, pues en un lugar muy, muy feo, que son, ¿verdad? Medicamentos muy fuertes. Y bueno, total, lo dejé y luego, luego cambió mi actitud y todo. Realmente después ellos aceptaron que me estaba afectando, ¿verdad? En ese aspecto. En fin, perdón. Entonces, la otra cosa es que el director del Instituto de Dolor Crónico fue lo que le digo yo, es que tú no me das ninguna otra posibilidad. Y me dice, bueno, lo que pasa es que la otra posibilidad, le digo, ¿hay cirugía? Y me dice, sí, pero no queremos hablar de esa cirugía. Yo le digo, ¿por qué no? Tienes que darme los recursos porque yo quiero saber todos los recursos con los que yo cuento para esta enfermedad. Y me dice a él, porque no queremos hablar de eso porque tienes un 60% de posibilidades de quedar paralizada y 40% de que saliera bien. O vamos a decir en un aspecto mejor, 50-50, da 50-50. Entonces no es recomendable. Entonces mi panorama era vivir con este dolor crónico por el resto de mi vida, ¿verdad? Así nada más. Y si quería tomar o no las drogas, y si que los medicamentos fuertes, o seguir con la terapia. Pues finalmente, como les platico, que le insistí a mi doctor, ¿verdad? Acerca de que me hiciera mi resonancia magnética otra vez y finalmente me dijo, ok, vamos a hacerlo. Y el viernes, de hecho, hace una semana apenas, no, miércoles, fue que me lo hicieron, el miércoles que pasó, no, lo anterior, y el viernes fue que tuve mi cita para que él me lo interpretara. Estaba yo muy desesperada de saber qué estaba pasando en mí. Y entonces ya voy con mi doctor y ya me dice, oh, empezó a hablarme de tecnicidades, ¿verdad? Como doctor, esto y lo otro y que no sé qué. Y le digo, a ver, doctor, doctor, tranquilo, a ver, ¿por qué mejor no me dice en palabras sencillas qué pasó, ¿verdad? Y enséñeme el antes y el después de las placas, ¿verdad? Para yo también ver qué es lo que me está tratando de explicar. Y a pocas palabras y muy sencillas me dice, ¿sabes una cosa? Tus vértebras fueron empujadas a su lugar y regresaron a su lugar. Para gloria de Dios, porque eso es una cosa que nadie podía haber hecho por mí sino Jesús, ¿verdad? Entonces las vértebras regresaron a su lugar. Claro, no quiere decir que no tengo el desgaste de la edad que se tiene, pero están regresaron a su lugar y él pues dice con ese, ¿verdad? Regresaron a su lugar y entonces ahora dice, aquí está el líquido anterior que se veía grisoso y partes negras porque por el mismo hinchazón y el dolor y todo, y las vértebras hacia acá, pues no dejaban que el líquido pasara bien, ¿verdad? Entonces ahora me dice, mira, aquí ya se ve cómo está claro, ¿verdad? Está mucho más claro porque ahora el fluido de la espina dorsal puede fluir más libremente. Y entonces, y la hinchazón se fue. La hinchazón se fue. Entonces le digo yo,
Entonces, lo que tú me estás tratando de decir es que Jesús sí me hizo mi milagro, que el padre Emiliano Tarrif sí escuchó e intercedió por mí. Tú me estás hablando que Jesús médicamente me hizo un milagro, el milagro que yo le pedí, y muy lindo me dice, bueno, pues, porque le da otra vez esa tema, y dice, bueno, si esa es la fe que tú tienes y tu espiritualidad te permite ver todo eso, sí, eso es lo que tú estás diciendo, sí. Y ayer en una terapia, una de las terapistas, doctora, también, cuando yo di mi testimonio, y es fuerte, es difícil para mí dar testimonio cuando son médicos y son tan de la ciencia, ¿verdad? Y fue tan hermoso cuando, para yo también motivar a mis compañeritos que tienen este problema, ¿verdad? En la clínica crónica, del dolor crónico, y fue muy bello para mí escuchar que esta doctora dice, ¿sabes una cosa? Tienes razón, para mí eso que tú estás dando testimonio es un milagro que se ha realizado en ti, ¿verdad? Porque pues ellos son muy cuidadosos de decir Dios y todo, además tú sabes aquí en Estados Unidos. Entonces eso, y la otra es que ahora sí, ya sin esa barrera de hacer oración por los indigentes, es como que Jesús ya me pone a uno cada día y ya no, ya, y no, ninguno me ha rechazado cuando le digo, bueno, aquí está el pan o la ayuda, pero oiga, ¿me deja hacer oración por usted? Y todos me han dicho que sí, y eso pues llena el corazón de Jesús que me lo pidió, pero también llena mi corazón de saber que pude romper esa barrera, ¿verdad? En discernimiento, obviamente, también me dio mis regalos de saber más hacia dónde quiero profundizar mi espiritualidad con él. Entonces, así es. Entonces, compartirlo con mi hijo, que también él es matemático y estudió ciencias computacionales, entonces también él es muy mental. Compartirlo con él, con mi familia, con mi prometido, es como con mi grupo de oración, ¿verdad? Entonces, con los compañeritas que me presentaron el ayuno, o que a través de las que conocí el ayuno, entonces, y me dicen, tienes que dar el testimonio, llámales y diles que, ¿verdad?, que es tu testimonio, pero todo para gloria de Dios, ¿verdad?, y para honor y gloria de Jesucristo, nuestro Señor, que Él sigue como decía el padre Emiliano Tardif cuando lo conocía allá en Monterrey, en Saltillo, y anduve en sus ministerios. Yo le decía, bueno, él dice, ¿verdad? Jesús está vivo hoy, mañana y siempre, y así es, y él sigue haciendo milagros. Él dice, sigue haciendo sanaciones, prodigios, milagros y prodigios todos los días de nuestra vida. Por eso era importante que yo les diera este testimonio, ¿verdad? Y recuerdo haber visto al padre Emiliano Tardif después de ver tantas sanaciones a través de sus manos y verlo de lejos y un poquito de lejos y decir, estaba sentado en su escritorio y dice, ¿qué necesitas o qué estás haciendo? Le digo, no, solo quiero ver cómo trabaja un santo. Y decía, ay, por favor, no digas eso, ¿verdad? Pero realmente haber estado en esos momentos y ver ahora que está en su proceso de beatificación y pedirle su intercesión para esto, que es el milagro que Jesús me ha dado, ha sido un camino muy hermoso que le agradezco bastante a nuestro Padre Dios, a la Virgen, por supuesto, que me ha acompañado en todo esto desde mi consagración el año pasado. Muchísimas gracias a todos ustedes, al Padre Claudio y a todas las muchachas y muchachos que mantienen este ministerio tan grande de Rúa y de el ayuno. Y pues a invitar, ¿verdad? Que todos nos motivemos y sobre todo invitar a nuestros hermanos religiosos, religiosas, sacerdotes y todas las personas que crean estos ministerios para que se siga fortaleciendo nuestra iglesia. Muchísimas gracias por todo.